y este miércoles vamos a entrevistar al ingeniero Nahum Correa, nada más y nada menos, el experto en medición, en control de calidad. Nos acompaña el gran Paco Hertz, el Paco que nos ayuda y nos apoya y hace todo con mucho gusto ahí en la operación, en los instrumentos, y no pone música, porque no le damos chance, porque platicamos mucho. Y su seguro servidor, Wenceslao Verdugo, pues estamos ya este miércoles para platicar pues de matemáticas, pero sobre todo a platicar de la vida del ingeniero, cómo le ha hecho él para llegar a ser lo que es, por qué toma esas decisiones de ayudar a la gente, por qué, pues, y si lo merece la gente, pues bienvenido, ingeniero, qué bueno que decidió venir. Y que nos da el honor de tener esta plática con usted. Pues muchas gracias, es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes y gracias por la invitación, ¿verdad? Oye, ingeniero, ¿y usted es de Cananea? Soy de Cananea. ¿De qué barrio? De la Mesa Sur. Nací en Cananea, Sonora. Soy del barrio ahí, de Cananea Vieja. Ahí, ¿de Cananea Vieja? Sí, de Cananea por Vieja. Por la calle Obregón. Mis abuelos ahí tenían una panadería. Pues ahí andábamos, ahí crecí prácticamente en Cananea Vieja. La calle del Puente, dicen. Sí, la calle del Puente. Ahí había una panadería. Sí, ahí trabajaba un tío mío, se apellidaba de la Mora. Sí, sí, por ahí, pues prácticamente toda mi niñez ahí estuvo en Cananea Vieja. ¿Y estudió en la Mártires? Estudié en la secundaria Mártires 1906, estudié en la preparatoria allá. ¿También allá? Y después ya me vine para acá, para Hermosillo. ¿Al ITH? Vine a Universidad de Sonora. Universidad de Sonora. Ahí estudié Ingeniería Civil. Ah, qué suave. Sí, 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 estudié Ingeniería Civil. Y y en el 86 llegó Ford aquí a Hermosillo. Uh-huh. Y yo salí el 88 de la carrera de Ingeniería Civil. Órale. Y en lugar de ir a construir casas, me fui a construir carros. Me salió la oportunidad de entrar, uh-huh, a Ford. Y pues Ford prácticamente cambió mi vida, ¿no? Cambió totalmente mi vida, mi profesión. Y bueno, y de entrada usted iba caminando por la calle y luego dijo, sí, voy a ser ingeniero civil. O alguien le dijo, su familia, no, son ingenieros. O sea, prácticamente la ingeniería civil, la matemática, todo el tiempo me gustó la matemática. Uh-huh. Ah, ok. O sea, prácticamente desde la preparatoria, o sea, sentía cierta atracción por las matemáticas. Pero decidió una matemática entonces práctica, porque no decidió estudiar licenciatura en matemáticas, claro, una matemática, sí, me fui, más práctica. De hecho, me fui a la ingeniería civil, y ahí en la ingeniería civil pues es una matemática mucho más práctica. Uh-huh. Todavía no sabía realmente lo que son las matemáticas. La juventud, ¿no?, también no permite. Y realmente hasta después de que trabajé en Ford y empecé a entender un poco la matemática, ¿no? Uh-huh. Porque yo traía una matemática muy teórica, ¿no? Entonces una matemática donde viene uno por inercia haciendo sus cálculos, mucho el cálculo diferencial, integral, la geometría analítica y todas las materias, ¿no? Sí, muchos problemas teóricos, ¿no? Maximizar la capacidad de una lata. Que se va uno a todos los libros, el Leighton, el Chaum, todos los ejercicios del Chaum. Más que no escuchaba esos nombres, sí. Entonces todo ese tipo de libros, pues obviamente uno los hacía de manera automática y estar buscando la respuesta, y si no encontraba la respuesta, pues buscaba otros caminos hasta encontrar las respuestas, porque ya una de las cosas que traía, uh-huh, es que le daba la respuesta a uno, ¿no?, de los problemas que venían ahí, ¿verdad? Entonces, realmente el asunto de esa matemática mecanizada, ¿verdad?, pues me llevó a las ingenierías, ¿no? Prácticamente, y de hecho una de las cosas que tuve en ingeniería civil es que vengo a Hermosillo de Cananea y pues estaba sola la ingeniería civil, entramos muy pocos, pues, uh-huh, o sea, la mayoría de los estudiantes se van más hacia sociales y etcétera, ¿no? Entonces, desde la prepa yo vi esa diferencia entre muy pocos agarrando carreras científico-matemáticas y mucha gente agarrando lo que vienen siendo carreras sociales, uh-huh, ¿no?, que no lleven tanta matemática, ¿no? Sí, 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 es como una frase común de qué vas a hacer de grande, sí, qué vas a estudiar, sí, lo que sea, que no tenga matemática. Nomás que no tengan matemática. Nomás que no tenga matemática, y luego se molestan porque a veces en comunicación se les da estadística, exacto, en psicología se les da estadística. Sí, sí, sí. Oiga, ingeniero, sí, y entonces salió una convocatoria de la Ford, alguien lo invitó. Bueno, lo que pasa ahí en Ford, realmente mi esposa empezó a trabajar ahí en Ford primero que yo. Uh-huh.
Entonces ella estaba ahí en el centro de entrenamiento y me dice, mira, ¿sabes qué? Están contratando ingenieros por el hecho de que iba a arrancar un segundo turno de producción. Y me dice, ¿por qué no vas y pones una solicitud? Acaba de salir de la universidad. Uh-huh. Antes de eso yo empecé, me tocó construir dos casas en Valle de Quino, ¿no? Uh-huh. O sea, de unos familiares. Obviamente es donde empieza a hacer unos sospininos, sí, recién, sí, sí, salido de la carrera. Son los, ¿no?, que dan la oportunidad. Son los que dan la oportunidad. Pero ahí me di cuenta que el maestro albañil sabía más de ingeniería que yo, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí me di cuenta de la realidad donde el maestro albañil viene mejor preparado para solucionar los problemas que yo como ingeniero, ¿no? Uh-huh. O sea, me decía el maestro Benítez, deme la fórmula para hacer la mezcla, ¿no? Pero ¿cuál fórmula? Pues ¿cuánto le echo de grava? ¿Cuánto le echo de arena? ¿Cuánto le echo de agua? ¿Cuánto le echo de cemento? ¿Me puede repetir la pregunta? Le decía. Entonces decía, ¿y cómo le hago? Pues, o sea, esas cuestiones prácticas, ¿verdad? Pues no, uh-huh, no las trae uno cuando sale de la carrera. Pues, o sea, entonces, o se le van presentando problemas durante la construcción. Y el maestro albañil es el que los viene solucionando. Y ¿no? muchos de los problemas, ¿verdad?, no son tanto problemas técnicos, sino problemas también del trato con el personal, que tampoco se enseña, exacto, en la universidad. Exacto, tampoco. Entonces, simple y sencillamente, lo que viene siendo la cuestión técnica, lo que viene siendo la aplicación de las matemáticas, ahora sí, uh-huh, los cálculos en la realidad, las medidas, y etcétera, etcétera. Pues no sale uno preparado con eso. Sí, los ángulos, ¿no? Que quede bien, sí, escuadrado. Las escuadras, simple y sencillamente la cimentación, hacer el trazo de una cimentación, uh-huh, la excavación, las alturas de las excavaciones, la nivelación del terreno. O sea, todo ese tipo de... Son matemáticas y son cálculos, pues. Pero ya aplicados a la realidad. Y requieren, pues, esa habilidad de querer, o esa actitud de querer resolver los problemas, exacto, y no hacerlo a la brava, exacto, ¿no? Que sí, sí, nadie, sí, se va a dar cuenta, y son, sí, cimientos, ¿quién los va a ver, ¿no? Sí, y al ratito anda corrigiendo que los muros no quedaron perpendiculares, uh-huh, y échale más mezcla. Sí, emparejarlos o los pisos que no quedan bien cuadrados por problemas de medidas, uh-huh, ¿no? Entonces, como uno no trae esa habilidad para medir, ¿verdad? Entonces toda la casa sale descuadrada, pues, ¿no? Uh-huh. Porque no son las medidas correctas, ni las medidas de la mezcla, paredes que se cuartean, uh-huh, ni las medidas dimensionales en cuanto a las medidas de los ángulos y las alturas y que queden perpendiculares los muros. Y yo me imagino que aquí no debe haber otra mezcla, que me imagino más rica en cemento. Sí, por la cuestión del salitre. Por el salitre, pues. Entonces, obviamente, estar construyendo en el mar es muy diferente de estar construyendo a otro tipo de climas, sí, pues, ¿no? Aquí en el desierto o en Cananea. Exacto, que es muy diferente, las alturas y todo ese tipo, uh-huh, de cosas. Entonces, la formulación, las cuestiones técnicas y los cálculos técnicos se deben de hacer de esa manera. Uh-huh. En cambio, ahí nomás en la carrera es pura integrales, derivadas y análisis estructural, y aquí en el libro o en el cuaderno, pues así le salen las cuentas a uno, ¿no? Pero ya, uh-huh, que en la realidad no. Pues, no, entonces, pues puede salir con 10, es uno de ahí, becado. Exacto, exacto. Entonces, sí, yo veo muy lamentable esto de que es importante el cálculo integral diferencial, pero sí, que corran gente, por ejemplo, del COBASH, porque no pudo pasar límites o cálculo. Dice, bueno, ¿cómo echas a perder una vida? Sí. Porque no hizo unas integrales que posiblemente no las va a usar en su vida, ¿no? Así porque es. Lo que sí va a usar es la medición. Sí, y exacto. Bueno, y entonces ya entró en la FOR y me imagino que lo orientaron hacia el control de calidad. Ah, bueno, ¿cuál es la historia ahí? Ahí parte de la FOR empecé como instructor. Me contrataron como instructor por la experiencia que traía un poco sobre... instalaciones eléctricas, instalaciones, porque la ingeniería civil abarca muchos, uh-huh, muchos campos, ¿no? Entonces me fui por el lado de matemáticas, estadística, y empecé a capacitar a los operadores de producción de Ford. Empezamos a capacitar, me tocó capacitar a 900 operadores de producción, porque iban a lanzar un segundo turno de producción. Uh-huh. Ahí me di cuenta el asunto de la calidad. Por ahí entré al tema calidad, me metí mucho a la filosofía del doctor Deming. La filosofía del doctor Deming, de que desde que el doctor Deming estuvo en Japón y les enseñó el control estadístico de la calidad a los japoneses. Entonces me adentré mucho al tema de la calidad, ¿verdad? De tal manera que me fui haciendo un experto, ¿no?, en el tema calidad.
Y el tema calidad, hablar del tema calidad es hablar de defectos, y hablar de defectos es hablar de solucionar problemas. De tal manera que calidad significa, es eso, o sea, que salgan las cosas bien a la primera vez, pues, o sea, que estemos solucionando constantemente problemas, ¿verdad? De tal manera de que no haya quejas o que el producto que estamos desarrollando funcione conforme al diseño, pues, ¿no? Hay varios conceptos de calidad, ¿no? El que manejamos, por ejemplo, darle al cliente lo que quiere, o darle al cliente lo que necesita. Sí, sí, sí. Pues en este caso, calidad significa que cumpla con los parámetros establecidos en la producción, medidas. Yo me voy más allá. Calidad significa cero defectos. Porque es el menor costo de operación. Cuando yo tengo para que no haya desperdicio. Cuando yo tengo cero defectos, es tengo mi mejor costo de operación. Uh-huh. Entonces yo lo veo la calidad desde el punto de vista negocio. Okay. De tal manera que no va a haber retrabajos, porque ahorita las fábricas, ¿qué es lo que sucede? En las fábricas suceden dos cosas ahorita. Tengo una persona, el que fabrica, el que prepara el producto. Uh-huh. El que agrega valor, el que transforma, y tengo un inspector, el que inspecciona. Entonces estoy pagando dos nóminas, estoy pagando la nómina del trabajador y estoy pagando la nómina del inspector. En teoría, si el trabajador hiciera bien las cosas a la primera vez, yo me ahorro una nómina. Entonces, ahorita en las fábricas lo que está sucediendo es que tienen muchos inspectores porque inspeccionan el trabajo del trabajador, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo un trabajo y todavía tengo un inspector para que me verifique que mi trabajo está bien. Bueno, mi punto de calidad es decir, asegúrate que el trabajador haga su trabajo bien a la primera vez para que no tenga un inspector o que él sea su propio inspector. Con eso nos ahorramos retrabajos, nos ahorramos scrap, le quitamos el 20% al costo de la operación. 20% de costo de operación se reduce cuando el trabajador saca las piezas buenas a la primera vez. Entonces, no estoy viendo la calidad como satisfacer al cliente. Ajá. La estoy viendo la calidad como negocio. O sea, aparte de satisfacer al cliente, no voy a tener reparaciones, no voy a tener scrap. Reclamos. No voy a tener reclamos de clientes. No voy a tener embarques que se detienen por problemas de calidad. Entonces, hablar de calidad es hablar del cero defectos. Y hablar de cero defectos es hablar de hacer las cosas bien a la primera vez. Si estoy haciendo sopas, pues que salga la sopa bien a la primera vez y que le guste al cliente y que ese diseño de esa sopa le guste al cliente. Porque puede parecer que todos perdonamos, ¿no? Que todos decimos, no importa, está un poquito salada la sopa, pero no es así, la gente es muy ruda con la calidad y cualquier defectito que traiga un carro, yo le platicaba a mis alumnos de secundaria, si no se trata de pintar así, estar con la pistola pintando y lo que se chorree, no importa, lo lijamos, creo que produce 1600 carros la Ford, les digo, se pintan de tres pasadas, tienen que hacer las cosas bien a la primera y así bonitas, ¿no? Y pues yo les pedía mis trabajos de matemáticas, tiene que quedar bonito, no tiene nada que ver con las matemáticas, no, tiene que quedar bonito y cuando trabaje en una empresa se le va a pedir que hagan las cosas rápido y bien hechas. Bueno, y entonces ya trabajó ahí, dio las capacitaciones y luego ¿qué siguió? Lo que pasa es que al momento de estar trabajando ahí con los operadores de producción, nosotros recibimos capacitación de Mazda, porque Hermosillo fue un joint venture entre Mazda y Ford. Entonces, traían filosofía japonesa, filosofía de Lean Manufacturing, de justo a tiempo, del cero defectos, del cero desperdicios, ¿verdad? Y era una filosofía nueva para Ford. Y de hecho, tener al personal dentro de la misma planta donde teníamos estampado, carrocerías, pintura y ensamble, todos los procesos, porque desde que empieza el carro como una lámina y termina acá en cuatro llantas ya listo para embarcarse. Entonces, 52 horas para transformar ese vehículo para que salga desde lámina hasta el final. 1,000 operadores de producción a lo largo de la línea de producción. Y nosotros fuimos pioneros. Vienen los vaqueros y los mineros bajados de la sierra, ¿ya? Que éramos nosotros, para meterse a una empresa de clase mundial, a fabricar vehículos. Y la primera vez en Sonora, o sea, la experiencia de inédita de pioneros sonorenses de meterse a líneas de producción, ¿verdad? A capacitar a gente que viene de los pueblos, de los ranchos,
vaqueros, pescadores y todo lo que tiene Sonora, precisamente para formarlos, para que construyan vehículos de la mejor calidad a nivel mundial, ¿no? Entonces, obviamente es una experiencia muy interesante, porque uno tiene que absorber esa filosofía del control de la calidad, del cero defectos. Se habla mucho cuando se va a poner una empresa, una gran inversión, se habla mucho de que no les cobran tantos impuestos, de que pagan mano de obra barata, pero creo yo que las empresas, los dueños de las empresas grandes, ¿no? Ya sea Tesla, ya sea Ford, como que buscan más bien un buen capital humano, ¿no? Que tengan un capital humano del cual echar mano. Sí. La formación de capital humano que usted está trabajando ahora, ¿cómo ve? Si hay posibilidades, necesitamos mucho trabajo. Sí. Bueno, lo que pasa es que, mira, una de las cosas que suceden, y tronó una empresa aquí japonesa. Vienen los japoneses y ponen un centro de maquinado CNC. El maquinado CNC para industria aeroespacial, por ejemplo, trae tolerancias de 100 milésimas de pulgada. O sea, prácticamente exigen que cualquier desviación de unas, agarrar una pulgada y dividirla en 100 mil partecitas, y cualquier desviación que traiga esa, la pieza fabricada, ya está mal. Sí, no es carpintería de serrucho. No es carpintería. Entonces, estamos hablando de ensambles de muy alta precisión y exactitud. No sacaron ni una pieza de 100 piezas que fabricaban. Una sola pieza no salía buena dentro de las especificaciones. Válgame Dios. Entonces, realmente tener maquinados de alta exactitud y precisión, primero tenemos que aprender a medir con alta exactitud y precisión. O sea, si no, no voy a entender ni siquiera los planos ni los dibujos de ingeniería, pues. Y los dibujos de ingeniería vienen con tolerancias de más o menos punto de 2/10 milésimas o 2/100 milésimas de pulgada, pues, ¿no? Entonces, el ingeniero, si no sale preparado para interpretación de planos, que lo hemos visto en la fábrica, que ni siquiera el ingeniero sabe interpretar planos, dibujos de ingeniería. ¿Cómo va a fabricar una pieza si ni siquiera sabe interpretar el plano de la pieza, ¿no? Y menos las tecnologías que hay ahí, las máquinas tan sofisticadas, ¿qué parámetros les voy a poner a las máquinas para que salga la pieza conforme a especificaciones, pues, ¿no? Entonces, y esa problemática de que el ingeniero viene y se enfrenta a una tecnología de una tecnología muy avanzada, donde hay un diseño que le pide alta exactitud y precisión, ¿ya? Cuando va uno y se enfrenta uno a eso, pues simplemente no salen las piezas buenas. Por eso las fábricas, ¿qué dicen? Pues voy a tener que poner 100 inspectores para inspeccionar todas las piezas que se estén fabricando, porque con una pieza que se vaya al cliente mala, son reclamos de clientes, y en veces se paran líneas de producción porque la pieza viene mal, ensamblo la pieza mal en la línea de producción, sale el problema y en veces para. Por ejemplo, Ford había proveedores que paraban la línea de producción. Sí, no, y hay piezas como, por ejemplo, valeros, ¿no? Que si una balita está más grande, más chica que las otras, las medidas en micras, ese va a vibrar y va a causar una falla. Nos trae problemas funcionales muy fuertes. O sea, si no vienen las medidas correctas y los ensambles correctos, o sea, da muchos problemas funcionales, y esos problemas funcionales pues se convierten en reclamos de clientes. Y desde mi punto de vista como profe de educación básica, la actitud del capital humano, de querer aprender, ¿usted lo ve o no se ve? Bueno, prácticamente una de las cosas que vi ahí en Ford, y eso es parte de mi búsqueda en estos tiempos, es que el ingeniero no busca la causa raíz del problema. O sea, el ingeniero no tiene la ruta para encontrar la causa raíz de los problemas. ¿Qué pasa cuando no encuentras la causa raíz del problema? El problema vuelve a aparecer, y el problema vuelve a aparecer, y el problema vuelve a aparecer. Entonces es como si me tuviera un dolor de cabeza. Me duele la cabeza y no sé por qué me está doliendo la cabeza. Tómate una aspirina. Sí, puede haber remedios temporales mientras buscas la causa, ¿no? Pero, bueno, ese es el chiste. Pero lo que pasa es que ese remedio temporal se vuelve remedio permanente. Ya le pusieron el tape, le pusieron el alambrito, hicieron la mexicanada. Medio funciona y ya se queda la acción. O sea, ya se quitó el problema. Al menos se quitó la presión, ¿verdad? Decir, ya no me duele la cabeza. Sí, pero el problema sigue. Y, o sea, si no encuentro la causa raíz del problema, el problema va a seguir.
Entonces, ¿qué sucede en las fábricas? Sucede lo mismo. Si el ingeniero o el personal no encuentran la causa raíz de los problemas van a seguir y van a seguir y van a seguir. ¿Y eso qué es lo que ocasiona? Ocasiona scrap, ocasiona desperdicios, ocasiona reclamos de clientes. Entonces, todo se vuelve al final del día. ¿Qué tan capaz es el ingeniero para resolver problemas en la realidad? Así es, y es lo que platicamos en la mañana, ¿no? Como la gente que amamos es la gente que resuelve problemas, la gente que odiamos es la gente que causa problemas. Sí. Y eso se logra con el estudio de las matemáticas. Obviamente, ¿no? Ahí entonces dije yo, bueno, entonces ¿para qué sirven las matemáticas? Yo llevé precisamente Ford me entrenó, por ejemplo, en las 8 disciplinas. Es una metodología para solucionar problemas, las 8 disciplinas. Sí, pero las 8 disciplinas no busca la causa raíz que busca las 8 disciplinas es que si algo cambió en el proceso, las 8 disciplinas sí lo detecta para volver otra vez a las condiciones normales. Uh-huh. Pero en veces, si algo no cambió, las 8 disciplinas no me encuentra la causa raíz. En otras palabras, esa metodología de las 8 disciplinas para la solución de problemas está limitada. Yo la estudié mucho y traté de solucionar problemas con las 8 disciplinas dentro de la fábrica y sí es una metodología buena, pero no funciona, no encuentra causa raíz. Hay otras metodologías, los 5 porqués. Ok, voy a decir, ¿por qué esto? Por esto. ¿Y por qué esto? Por esto. Y me voy hasta la causa raíz con los 5 porqués, pero eso es por experiencia. Uh-huh. Entonces, una metodología poderosa que realmente me encuentre la causa raíz, la encontré en la matemática. O sea, la matemática tiene herramientas muy poderosas, por ejemplo, estudios de correlación. Los estudios de correlación, si yo muevo esta variable X, veo cómo se mueve la variable Y. Entonces, ahí vi cómo el cálculo diferencial integral con la función Y f de X, si yo tengo un parámetro por acá, X, y lo muevo este parámetro y veo si hay una relación con la Y, porque la Y se tiene que mover. Por decir algo, si le doy cantidad de sal, le aviento una pequeña cantidad de sal a la sopa, se movió el sabor de la sopa acá, es la Y. Entonces, dependiendo de la cantidad de sal que yo le voy echando a la sopa, inmediatamente la Y, que es el sabor, va a cambiar. Uh-huh. Entonces, ahí hay una relación de la X con la Y. Entonces, yo necesito buscar esas X que tienen relación con la Y. Con la Y que buscamos, que son las características de calidad. Uh-huh. ¿Qué quiere el cliente? Pues quiere una sopa con cierta temperatura, con cierto sabor, con cierto tiempo. Entonces, esas características de calidad son fundamentales. De tal manera que ahí está una relación matemática, uh-huh, y ahí es donde entra el cálculo diferencial integral. O sea, al final del día, la función Y f de X... Es poderosa. Es muy poderosa porque es causa-efecto. Uh-huh. Entonces, toda la naturaleza y todo el universo es causa-efecto. Uh-huh. Hay una relación causa-efecto y las leyes de Newton, etcétera, etcétera, y toda la física es una relación causa-efecto. Uh-huh. Entonces ahí dije, wow. O sea, que realmente las herramientas matemáticas, por ejemplo, las pruebas de hipótesis, diseños de experimentos, análisis estadístico, todo lo que es la distribución normal, analizar variaciones, varianza, fíjese las que, desviaciones estándar, cómo todas están ligadas y pegadas para poder interpretar la realidad. O sea, si las uso bien, puedo interpretar la realidad con todos esos parámetros matemáticos. A mí me tocó estudiar matemáticas y luego el profe resolvía dos problemas y lo resolvía datos, fórmula, sustitución y resultado. Y entonces completábamos el formulario cuando él resolvía dos problemas y luego nos ponía otros dos problemas, nosotros buscábamos los datos, luego la fórmula pues era la misma porque era la que estábamos estudiando, ¿no? Velocidad o distancia sobre tiempo, y luego ya la sustitución y luego el resultado. Y aprendíamos matemáticas, ¿no? Y éramos muy buenos. Pero yo siento que ese tipo de enseñanza no nos guiaba hacia una actitud de resolver problemas, porque de repente hay un problema en la vida, esto que usted platica, bueno, estamos produciendo sopa, estamos produciendo carros, estamos produciendo... Mezcla, ¿no? Lo que sea, cualquier proceso de transformación. Y luego dice, bueno, ¿y dónde están los datos? ¿Dónde está la fórmula? ¿Dónde está la sustitución? Sí, ¿no? Pues no vamos a obtener buenos resultados. Claro que no. A mí me decían, por ejemplo, un director de una escuela ahí en la tribu Yaqui, me decía, Nahum, sí es cierto, nosotros les enseñamos agricultura a los niños, pero la agricultura que les enseñamos es que nomás van y siembran la semillita y vienen el otro día y la limpian y la riegan la plantita, pero no le hacemos ningún análisis matemático. O sea, no sacamos la relación agua y altura a la plantita. O sea, no hacemos una investigación científica, no medimos,
no relacionamos cantidades. Porque ahí está el aspecto técnico, pero también está el aspecto financiero y luego el aspecto mercantil de saber vender ese producto. Entonces hay mucho, todo lo que viene siendo, de hecho ahí me di cuenta, dije, matemática viene de matema y matema significa conocimiento. Conocimiento objetivo, y el que tiene el conocimiento es el que tiene el poder, pues. Entonces el que domina la matemática precisamente es el que tiene el poder. Pero una matemática 100% práctica, porque la matemática práctica me va a llevar al entendimiento del universo que nos rodea, pues. Sí, yo les decía ahora en el curso también de gobierno digital, el que tiene los datos tiene el poder ahora, ¿no? Así es, el que es tiene el conocimiento. La información, sí. Pero el que tiene los datos previo a la información, sí, es el que tiene el poder. Pues nos saluda Fidel Delgado, excelentísimo amigo. Nos está viendo Eduardo Montenegro, ingeniero ahí en la Secretaría de Educación. Nos dice saludos. Eduardo Montenegro es un ingeniero del ITH. Luis Jesús Subiría, saludos y éxito, mis amigos. Blanca Guerrero, maestra de matemáticas, nos saluda también. Un saludo para todos, que bien, saludos, que nos están escuchando. Oye, ingeniero, y bueno, y luego tuvo que ir a otras partes del mundo a estudiar control de calidad, lo mandó, sí, la Ford, lo, sí, becó. Sí, sí, yo creo que una de las, creo que fui de mi generación, de los primeros ingenieros que entramos a Ford, tuve la fortuna de ser capacitado en el Ford Institute en cuestión de calidad por 5 años. O sea, prácticamente hágase de cuenta que era 6 meses aquí en Hermosillo y 6 meses en el Ford Institute, ¿no? Entonces iba, tomaba mis capacitaciones en todo lo que es el tema relacionados con la calidad, solución de problemas, trabajo en equipo, nos daban una serie de capacitaciones y después esa capacitación venía a Hermosillo y capacitaba a gerentes, capacitaba a operadores de producción, a ingenieros. ¿En qué ciudad es eso de la Ford, ahí en Detroit? Ahí en Detroit. Qué maravilla, ¿no? Sí, ahí Detroit, prácticamente Detroit era mi segunda casa, no fue mi segunda casa. Sería por mucho como tiempo. El Comité Olímpico, si fuera, sí, deportista, sí, ¿no? Sí, ir a ver carros. Ahí está, sí, todo lo que era ahí en Detroit, ahí me pasé muchos años de los mi vida. Los aceros y, sí, 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 todas todo, las cuestiones todo, de combustión. Sí, sí, Pamela, sí, Correa nos manda un saludo. A mi hija. Sí, qué bueno que nos escucha. Oiga, bueno, y entonces anduvo allá, hizo, sí, amistades, conoció gente inteligente. Sí, pues lo que pasa es que el Ford Institute precisamente por ejemplo, estaba asesorado por el doctor Deming. Me tocó ver recibir instrucción del doctor Yuran, gurús de calidad. Entonces, ese tipo de gente fue la que nos preparó, pues. Le pregunto esto, o le comento esto, porque yo le tengo mucha fe a los viajes, cuando uno va, ya sea en educación, en deporte, en industria, y va uno a otros lugares, otros congresos, y ve a la gente, ¿no? A los gurús, a los que escriben los libros, y se siente uno motivado, y sobre todo, pues, conocer gente inteligente, como que nos jala un poco hacia la inteligencia, ¿no? Conocer gente vaga, pues, también nos jala hacia la vagancia, y es como clásico, ¿no? El que anda con lobos, aullar aprende. Y bueno, Gabriel Forte también, felicidades, Wemi, tienes un excelente invitado, el ingeniero Nahum Correa. Gabriel Forte es un profe de matemáticas, asesor técnico pedagógico, que llevó la capacitación con usted allá en El Palme. Gabriel Forte, Gabriel, un pelocino, hola, ciclista. Sí, cómo no, y, saludos. Y él está muy, habla muy bien de usted. Muchas gracias. Y bueno, yo le apuesto mucho a esto de los viajes, ¿no? Mandar gente a capacitaciones. Y esto que haya usted estudiado con el doctor Deming, pues es, pues es la mera mata, ¿no? Del control de calidad. Sí, todo lo que es el control estadístico del proceso, ¿no? Entonces, prácticamente lo que enseña el doctor Deming es eso, decir, ¿sabes qué? Controla las X, o sea, analiza las X que tienen efecto en la Y. De tal manera que el doctor Deming, matemático, un doctor sobresaliente en matemáticas, ahí me di cuenta del poder de la matemática, pero una matemática que se viva, que se sienta en la realidad. Esa matemática fuera del libro, esa matemática fuera del pizarrón, o sea, esa matemática y práctica, pues, ¿no? De ahí precisamente la matemática se me va a llevar a la causa raíz de los problemas. Y una de las cosas que vi es que al momento de estar solucionando problemas, uno desarrolla sus 3 inteligencias, la intelectual, la emocional y la instintiva.
forma, entonces esa solución de problemas, esa matemática que me va solucionando problemas, pues obviamente voy a ir desarrollando mi inteligencia, o sea, voy a ir entendiendo mejor el planeta, voy entendiendo mejor el sistema solar, voy entendiendo mejor la galaxia y voy entendiendo mejor el universo. El sistema educativo es un sistema educativo positivista, donde solamente se enseña lo que se puede medir, por eso las emociones nos enseñan, no nos enseñan a vivir el dolor, a vivir el luto, a vivir el amor, a vivir la amistad, y luego la cuestión de la intuición, pues menos, ¿no? Es una cuestión casi metafísica. Y creo yo que eso es un área de oportunidad, dijo Marce Arriaga, en el sentido de que se debe, creo yo, se debe enseñar cosas que no se pueden medir, ¿no? Que porque, ¿cómo se enseña a tener amigos? Pues quién sabe, bueno, pero debe haber alguien que sepa y que nos enseñe. Bueno, y luego ya estuvo allá en Detroit, anduvo en la Ford allá estudiando, y luego decidió poner una franquicia. Bueno, lo que pasa es que prácticamente lo que viene siendo el Centro Metrológico de México, soy socio fundador de Centro Metrológico de México. Ahí en Ford conocí a gente de Mitutoyo, que Mitutoyo es una empresa reconocida a nivel internacional que tiene lo que son los instrumentos de medición de alta exactitud para medir la calidad. El pie de rey, ¿cómo se llama originalmente? Calibrador. 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 Que muchos le decimos el vernier, pero vernier es la escala. Sí, la escala. ¿No? La escala. Son las rayitas. Son calibradores. Técnicamente es un calibrador, un calibrador. ¿No? Calibrador con escala vernier o carátula o digital, etcétera. ¿No? Entonces, conozco a gente de Mitutoyo y los japoneses me ven eso, me ven, tú estudiaste calidad, tú traes enseñanza al doctor Deming, traes esto, o sea, por mis características técnicas, me dice, ¿sabes qué? Mi producto, porque es difícil vender mi producto y colocar mi producto en las fábricas. Porque es un producto costoso. Además de costoso, no es caro, es costoso. Además de costoso, también tiene una función muy importante dentro de las fábricas, ¿verdad? Pero es un mercado muy específico también. Y son mercados específicos, sí, porque todos los instrumentos de alta exactitud de altas, son industria 4.0, pues, industria aeroespacial, industria automotriz, industria electrónica, industria médica, o sea, toda la nanotecnología, la biotecnología, todas esas industrias 4.0. Son nuestros clientes porque precisamente ahí es donde utilizan la medición de alta exactitud, por las tolerancias tan cerradas que tienen para hacer los ensambles desde los teléfonos celulares, toda la electrónica. Oye, es una época de miniaturización. Todo lo que es el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Entonces, entrar a este tipo de industria y dar asesoría y brindarles esa asesoría técnica en lo que es cuestiones de medición es fundamental para esas industrias. Entonces, nosotros les preparamos a los ingenieros, hemos preparado más de 20,000 ingenieros en esa industria, precisamente en todo lo que es la metrología, interpretación de dibujos de ingeniería, toleranciados geométricos, todo lo que requiere la industria avanzada de tecnología, ¿no? Y otra de las cosas precisamente es la solución de problemas, que los ingenieros realmente en Six Sigma, lo que viene siendo Six Sigma, he capacitado a ingenieros Six Sigma Black Belt, como ingenieros que son problem solvers, pero en las fábricas, ¿no? Ahí fue donde me di cuenta, dije yo, bueno, ¿por qué los ingenieros no usan la matemática para solucionar problemas desde causa raíz? No, un papelito doblado y se mete así en la máquina. Sí, pues ahí es donde, o la lainita, sí, ¿no? Sí. O, oiga, bueno, pues la pregunta iba en ese sentido. Usted trabajaba en Ford asalariado y luego ya en términos de negocio dijo, bueno, voy a dejar la Ford y voy a poner mi negocio. Sí, para los que nos escuchan, ¿por qué se atrevió a hacer eso si ya tenía su sueldo seguro? Sí. Se requiere ser valiente. Sí, se requiere ser muy valiente para hacer ese brinco de a mí me gustó la idea de Mitutoyo, porque Mitutoyo es una empresa, el brinco no fue rápido, ¿no? Primero, obviamente empezó mi esposa a ayudarme cuando empecé con un tío también, un tío me apoyó para lo que es el
porque había que hacer una inversión, una pequeña inversión, etcétera, etcétera. Empezamos en un edificio por allá, prestado. Y seguía trabajando en la Foro Imagino, el sueldo seguro. Y seguía trabajando acá. Servicio médico. Y mi esposa estaba por acá, contratamos a una persona, empezamos a tocar puertas, eso sí, a tocar puertas, salía de Foro y a tocar puertas de todas las empresas, aquí estábamos, así, así, asado. Entonces, de tal manera de que ya cuando vi que la empresa ya me podía dar el sueldo que yo tenía aquí en Foro y estaba estable este sueldo, aquí fue donde ya hice el salto para acá, ¿no? O sea, no fue un salto de me voy a aventar y no, fue planeado hasta que... No fue tirarse al vacío. No, por la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí mi esposa, y agradezco mucho. Yo le aseguro, agradecer a su esposa también, yo le aseguro que muchas personas estamos pensando en eso, que me gusta trabajar de profe, pero me gustaría tener una empresa, cualquier tipo de empresa, ¿no? Si van a hacer comida, van a poder su restaurante, sus sueños de una cafetería, o empresas ya más relacionadas con la ingeniería, pero sí es difícil de repente tomar esa decisión. Sí, y de hecho, otro problema, decían, no metas a tu esposa, no que no entre tu esposa. Sí, los familiares no van en los negocios. A los negocios, no van por los broncas, y etcétera, etcétera, ¿no? Pues aún así, mi esposa sigue todavía apoyándome con la empresa, o sea. No, pues qué maravilla, hicieron eso. Seguimos trabajando en ese sentido, o sea, por ese lado no nunca ha habido problemas, pues, ¿no? En ese sentido. Y ella sí respeta y me ha respetado mucho de decir, que se toman decisiones, inversiones, etcétera. Entonces, yo sé, todo lo que son los dineros, ella se encarga, etcétera. O sea, yo no me meto, yo me meto cuestiones técnicas de la empresa, ¿no? Pero los dineros ella los maneja, pues. No, pues qué maravilla que sea un buen equipo en términos de negocio. Hacemos buen equipo y ahí hemos venido trabajando de esa manera, ¿no? Entonces, ahorita tenemos más de 20 empleados, 23 empleados ahí en la empresa, la mayoría son ingenieros. Que están ubicados ahí en la Plaza del Sol, se llama. Plaza Girasol. Ahí por el periférico, como contraesquina del campo de softball, periférico, y José Carmelo. Nos está escuchando a Dalicia Solís, es una directora estrella, la directora estrella de secundaria general. Muy bien. Buena directora y saludos. Esperemos que algún día nos invite café y galletas porque oye, ingeniero, bueno, Trini Yepis, de allá de Ciudad Obregón, profe de matemática, mi compadre. Muy bien. Es una persona también muy trabajadora. Oiga, bueno, y entonces ya puso la empresa. Sí. En términos de negocio, sin hacer cifras ni nada de eso, sí le va bien, sí hay una, a lo que voy es a la pregunta más bien va a la cuestión de la medición, o sea, la gente, yo me imagino cuando usted fue a ofrecer sus primeros veces que ofrecía sus productos de medición, pues la gente decía, pues no, aquí las cosas las hacemos al tanteo, o sea, qué necesidad de comprar micrómetros. Sí. Pero entonces la gente, ha habido empresas que hayan cambiado su dinámica de trabajo, de hacer las cosas al tanteo, hacerlas a medición por su recomendación, por sus herramientas. Bueno, una de las características que tiene mi Tutoyo es que mi Tutoyo es un producto que se vende solo. O sea, todas las empresas, todos nuestros clientes, que tenemos alrededor de 600 clientes aquí en el estado de Sonora, en Chihuahua, para acá, para Tijuana, etcétera, se vende solo el producto. Hágase de cuenta, como ellos requieren verificar la calidad contra plano, contra dibujos de ingeniería. Es más, lo primero, cuando llega a una fábrica, los primeros que contactan son a nosotros, porque las primeras piezas que salen de la línea de producción hay que medirlas, porque no se pueden ir a clientes sin que vayan medidas contra dibujos de ingeniería. Entonces, los instrumentos de medición son indispensables. O sea, sin instrumentos de medición no pueden liberar piezas en las líneas de producción. Entonces, es un producto que se vende solo. O sea, el producto Mi Tutoyo me lo piden. O sea, yo digo, tú estás Mi Tutoyo, qué bien. O sea, nos los piden. Es que es otra época, ¿no? En la época que se hacían, más antes, que las cazuelas de barro, pues nomás con que cerrara la tapa, sí, ¿no? Sí, pues no, pero ahora es mucha alta. Ahorita las medidas son de alta exactitud y precisión, porque los ensambles, la seguridad de un avión, tienen que ir los ensambles perfectos para que funcionen todos los componentes bien, por seguridad. O sea, la medida de alta exactitud ahorita es seguridad, pues, ¿no? Lo mismo los celulares o cualquier tecnología que tenga medidas que no son las adecuadas, va a haber problemas, ¿no? Funcionales principalmente.
Entonces, ¿Y qué requerimos ahora ya para transitar esa tecnología? Una de mis opiniones, que no suelo dar mi opinión así tal cual porque la entrevista con usted, pero es esta de la mala educación de los ricos, por decirlo rápido, en la que los ricos de aquí prefieren traer las cosas de China y en vez de fabricarlas aquí. Sí. ¿Por qué no, por ejemplo, podemos fabricar aquí microchips? ¿Por qué no podemos derretir el silicio y hacer un chip? Sí. Bueno, una de las cosas que yo estoy visualizando es, por ejemplo, obviamente después de estos 30 años, casi 35 años de experiencia que traigo en diferentes líneas de producción, porque yo he andado metido después de que trabajé en Ford, en 2003 salí de Ford, yo me metí como asesor, como formador de solucionadores de problemas de black belts y green belts en líneas de producción. Entonces yo conozco todas las líneas de producción electrónicas, aeroespacial, automotriz, he andado metido hasta Norson con los marranitos, los puerquitos también en los procesos de producción. Es una tecnología increíble también. Bueno, entonces, todas esas partes de ahí y se aplica todo este conocimiento matemático. O sea, la matemática está en la siembra, en todas partes está. Pero lo que he visto es esa deficiencia en matemáticas. Nunca va a haber desarrollo tecnológico si no brincamos el tema matemáticas, ¿verdad? Porque si no hay buena matemática, no hay buena ingeniería. Y si no hay buena ingeniería, no hay buen desarrollo tecnológico. Te volvemos al capital humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no tenemos un cimiento fuerte en matemáticas, no hay buena ingeniería. Y si no hay buena ingeniería, ¿sabe cuándo va a haber desarrollo de tecnología? No, pues nunca. Nunca. Y eso no lo queremos entender. Entonces, el 99% de nuestros estudiantes de educación básica están reprobados en matemáticas. Joder. El 99%, de acuerdo al examen PISA de la OCDE, que es, la última fue el 2018. El 99%. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos capacidad para solucionar problemas en la realidad. Es lo que significa. Y yo lo viví como ingeniero, por eso empezamos. Es decir, con la capacitación. El maestro albañil sabe mejor que yo de mezcla que yo como ingeniero civil. Vi que se lleva así de tú con el director de Tetacawi. Ah, sí. Comparte él esta opinión. No, le estoy preguntando a él, pero él tiene problemas al contratar ingenieros. Sí, toda la problema. Es que, ¿por qué ando yo en el sector educativo? ¿Cómo brinqué al sector educativo? ¿Verdad? Pues me di cuenta que esa ineficiencia de los ingenieros y de los operadores de producción viene desde más abajo. O sea, si no arreglamos los cimientos, no se van a arreglar los problemas acá en las fábricas y menos va a haber desarrollo tecnológico. Buscamos desarrollo de proveedores locales para Ford. Ford dice, a ver, dame calidad. No, sí está bien, sí queda. Bueno, y eso es algo que yo admiro de usted, que donde platico de usted lo que digo, como el ingeniero Nahum, en vez de comprarse un Mercedes del año, le invertí, le invertí todo mi dinero. Una Ford Raptor. No. Decidió hacer un taller de metromatemáticas. Todo mi dinero para que los profes vayamos. Sí, todo ese taller, ese laboratorio de metromatemáticas, como usted lo ve, tiene 14 años de trabajo en conceptualizar, en sacar todos los problemas del libro de matemáticas y convertirlos en un laboratorio. Y agarrar la trigonometría y meterla al laboratorio. Agarrar la geometría plana y meterla al laboratorio. Agarrar la geometría sólida y meterla al laboratorio. Agarrar la probabilidad, la estadística y enseñarla en laboratorio. Agarrar la geometría analítica y enseñarla en un laboratorio. O sea, sacar todos los problemas del libro y enseñarlos ahora en la realidad, pues, ¿no? Eso es muy admirable de usted, y bueno, invitar a los que nos escuchan, dense la vuelta ahí al taller de metromatemáticas, cuando vean los equipos, calibradores, ¿no? Que nosotros le decimos malamente, le decimos verniero, pie de rey, pero finalmente se entiende. Sí. Van a decir, oye, qué maravilla. Sí. Y luego ya al verlos uno y tocarlos, el metal, pues claro, uno no detecta con el tacto qué metal es, pero sí se ve que es metal fino. Sí. Y es lo que pensamos, bueno, el ingeniero pudo haberse comprado mejor un viaje para Europa, pudo haber comprado, irse a vivir a Japón, pero decidió él de buena manera pues apoyar el sistema educativo y afortunadamente pues nos está dando este curso. Este curso también, cabe el comentario, que en cierta forma va a ser apoyado por el municipio.
este taller que estamos llevando, y agradecer pues al presidente municipal su sí, apoyo, ¿no? Sí, sí. Oye, ingeniero, bueno, entonces, pues ya puso el taller de metromatemáticas, sí. ¿Qué sigue para el futuro? Yo creo que una de las cosas que yo vi es que el laboratorio de metromatemáticas, a lo que vi es la enseñanza de la matemática, que ahorita que está muy politizado, polarizado. Los libros de texto. Etcétera, la matemática. Yo lo que veo es que la pedagogía matemática desde hace 400 años no cambiaba. O sea, era la misma, era en el libro, en el pizarrón, y solucionar problemas y una matemática memorizada, ¿no? Uh-huh. Entonces, el parteagua, el laboratorio de metromatemáticas, hágase cuenta que lo que quiero hacer es que ya lo probamos con niños y jóvenes y se redujo el 42% el índice de reprobación aquí en México y el 67% el índice de reprobación en los Estados Unidos. Entonces, ya este es mi legado que quiero dejar antes de que irme de este planeta a las futuras generaciones, a los niños. El problema de matemáticas es un problema social fundamental que tenemos que enfocarlo desde otra perspectiva. Cabe un paréntesis, usted trabajó con niños indígenas acá en Guaymas y luego sí, acá en el sur sí, de Tucson. Sí, trabajé con cuando estábamos evaluando este programa, trabajamos con jóvenes yaquis. Uh-huh. Y la verdad es que jóvenes yaquis y jóvenes de Guaymas y jóvenes de Empalme, de escuelas públicas, todos. Yo lo que veo en los niños es que veo cerebros que es indígena y que no es indígena, no, para mí son cerebros naturales. La madre naturaleza nos da un cerebro precioso, nos da un corazón también y nos da un instinto. Y no hay diferencias entre blancos y negros y que indígenas o no indígenas. Yo veo cerebro, en los niños veo cerebro, corazón y un instinto. Pero si yo trabajo con ese cerebro y ese corazón y ese instinto, voy a formar seres humanos inteligentes, seres humanos completos. ¿Y algo integral? Algo integral. Y la matemática, la metromatemática lo hace. Entonces ahí es donde me di cuenta que estar trabajando con la matemática en la realidad y comprender el universo que nos rodea, comprender el entorno que nos rodea, nos va a llevar a formar seres humanos conscientes que tienen que enfrentar ellos el problema del calentamiento global y el cambio climático. O sea, las próximas generaciones la tienen muy difícil porque tienen que enfrentar el calentamiento global y el cambio climático. Tienen que enfrentar todos los problemas que tenemos ahorita de sequías y toda la destrucción que hemos hecho en este hermoso planeta. Entonces, prácticamente, ¿qué me mueve? Me mueve el planeta a mí. Me mueve que este planeta siga dándonos vida. Uh-huh. Eso es lo que me mueve. Al final es quiero proteger al planeta. ¿Y cómo protejo al planeta? Con formando seres humanos inteligentes. ¿Y cómo voy a formar un ser humano inteligente? Desde niño, desde la semilla. Por eso me estoy yendo a la semilla, por eso estoy trabajando con primarias y secundarias. Sí, mencionabas un momento la causa, pues, bueno, la causa tal cual, pero sí lo que puede resolver. Si formo una semillita, uh-huh. Si le doy buen tratamiento a esa semillita, llámese niño, y hago que esa semillita crezca como un árbol frondoso, que dé frutos y dé flores, y no se me eche a perder en el camino. Eso es lo que busco. Y el niño tiene corazón y tiene cerebro. Y yo sé que si trabajamos esas inteligencias con una buena matemática, ellos van a florecer como seres humanos. Sí, sí, sí. Y no se nos van a echar a perder. Y no se nos van a ir a las drogas. Y no van a andar portándose mal. Entonces, ni se van a salir de la escuela. Yo he visto, cuando entran al laboratorio de metromatemáticas y les abrimos la mente, los niños tienen una eficiencia terminal del 90%. Niños que entran al laboratorio, como se les abre la mente, terminan su carrera de 10 niños, 9. O sea, dije yo, wow, qué maravilla, porque no sé, ya terminaron una carrera, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, o sea. O sea hay eso, frases. Eso es lo que me mueve prácticamente, ¿no? El planeta y el prácticamente conservar el planeta, y me mueven los niños, porque yo sé que si realmente queremos hacer un cambio y darle solución al problema del calentamiento global, no están los adultos, está en los niños. Uh-huh. Ahí está la inteligencia natural, y ahorita le estamos dando mucho a la inteligencia artificial. Yo veo mucha inteligencia natural. Somos 8,000 millones de seres humanos. Imagínense todo lo que podemos hacer si despertamos esa inteligencia natural. Nos ponemos de acuerdo. Y la matemática
desarrolle esa inteligencia, pero una matemática práctica, pues, ¿no? Nos está escuchando Erika Yaguno, es la jefa de aquí de la radio, un saludo como jefa. Norberto Contreras, felicidades, sí. Un gran invitado, el ingeniero Naum Correa. Oiga, mencionó usted unas palabras ahí que a mí me llaman mucho la atención, una de ellas es enfrentar. Creo yo que hay que enseñar a los niños a enfrentar, y cuando lo digo a veces se ríe la gente, que voy a enfrentar con la frente, encarar con la cara, les digo mucho, porque luego vamos a resolver un problema y le damos la espalda, no se van a resolver solo los problemas. Entonces, tampoco como las avestruces, esconder la cabeza abajo ahí, no, el problema hay que enfrentarlo, pero con inteligencia, y buscar la causa raíz del problema. Porque si nomás le pongo la curita al problema, no lo estoy enfrentando ni estoy solucionándolo de raíz. Y por eso la importancia de buscar la causa raíz. Sí, enfrentar con la frente, así aquí está el problema, enfrentarlo. Sí. Lo otro que mencionó es esto de el ocio, ¿no? Como la frase es, el ocio es la mamá de todos los vicios. Entonces, meter a los niños a los laboratorios, ojalá se fortalezcan los laboratorios. Sí. Lo visitó usted el gobernador ahora, el lunes, ahí en su taller. Y mencionó el gobernador ahí que iba a fortalecer los talleres, ojalá. Y estoy seguro que lo va a hacer. Sí. Y los talleres en la escuela son bien importantes porque pues todos aprendemos en forma diferente, pero la gran mayoría es un aprendizaje kinestésico, que nos gusta estar tocando cosas. Sí. Y los laboratorios de física, química, biología, y los talleres también, aprender a coser, aprender carpintería, aprender herrería, va a sacar a mucha gente de los vicios. Sí. Quitar los laboratorios de las escuelas pues es una tragedia. Sí. Y finalmente lo que está pasando, porque también nos vamos al otro extremo de que se pueden lastimar, de que el costo de los laboratorios. Sí. Y bueno, pues hay mucho que platicar, se nos fue el tiempo, ingeniero. No sé si tenga algún comentario final, alguna recomendación. Pues no, pues muchas gracias. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Y sí, mi recomendación es que tengamos procesos pedagógicos, esa pedagogía crítica que trae la nueva escuela mexicana. Yo creo que es importante de trabajar con, pero solucionando, esa pedagogía crítica es trabajar solucionando problemas, pero en la realidad. O sea, llevarnos la física, la química, la biología y las matemáticas a solucionar problemas en la realidad. Entonces, prácticamente esa solución de problemas nos va a llevar a desarrollar niños más inteligentes. Entonces, a eso le apuesto, ¿no? Y sí, como usted dice, yo pude haberme traído un carro del año y no, todo lo invertí, todo mi dinero, es más, hasta le debo al banco, ¿no? Lo invertí en este proyecto. ¿Y ese proyecto? En este proyecto Metro Matemáticas y lo sigo invirtiendo, ¿no? Ojalá y el gobierno, el Estado, nos dé el apoyo para hacerlo realidad en las escuelas, que al final del día, si no llega a este laboratorio, los niños, no tiene sentido. Uh-huh. Entonces, y no tiene precio, ¿eh? Porque no tiene precio la educación de un niño, y formar a un niño no tiene precio. Yo creo que eso es importante, que poner el dinero realmente en la semilla, ¿no? Entonces, si pone el gobierno el dinero en la semilla, en las escuelas, transformar la escuela, ahí está el secreto, ¿no? No poner más cárceles, más policías, más ejército, eso no, es cuidar la semilla, y para cuidar la semilla hay que transformar la escuela, pero no las escuelas que tenemos, que les faltan agua, que les falta luz, que no tienen laboratorios, que están destruidas. O sea, tenemos que cambiar, o sea, realmente hacer una transformación y cuidar nuestras semillitas, que son nuestros niños. Ahí sí es el secreto, pues, ¿no? Entonces, obviamente esto te tiene que ser mucho de convencimiento de los políticos y que los maestros, una transformación del maestro, ahora el maestro de pizarrón y de libro, ahora se tiene que trabajar más en proyectos y prepararse mejor el maestro. Me encanta lo que estamos haciendo con los maestros de matemáticas, que los estamos preparando para las nuevas generaciones, para que enfrenten las nuevas generaciones el cambio climático, el calentamiento global, que ya es una realidad. Y es más, la automatización del trabajo ya también es una realidad. Entonces nuestros niños tienen que enfrentar esos grandes retos, ¿no? Con éxito. Sí, los retos cada vez van a ser más, van a ser mayores, y el cambio de la mano de obra, que era, aunque era cansada físicamente, era muy relajada como intelectualmente, ahora viene la mente de obra. Exacto. Pues muchas gracias, ingeniero, que estuvo gracias con nosotros. Usted. Agradecer a Fidel también, que
que nos pone ahí excelente entrevista. Agradecer a Paco también, que nos estuvo ayudando y operando. Y bueno, su servidor Wenceslao Verdugo, el que tenga coches que los amarre. Y nos vemos el otro miércoles. Vamos a tener un invitado experto en robótica. ¡Qué maravilla! Bueno, pues nos vamos y que se queden con bien. Ahorita en la noche, la tribu Bikers a las 8:30. Salimos hacia el séptimo piso. Saludos. Libera Radio presentó Maná. El que tenga coches que los amarre. Y el que no, pues no. Maná. Oye, si mejor le hubiéramos puesto a lo hecho pecho. Ah, déjate de cosas ya. Adiós, vaya. Ay. Uy, qué genio. Ah. 103.1